Ven, Tare. ¿Al final este hombre es el padre de Homa o no? ¿Qué te importa, maleducado? No hace falta que me des lecciones. Dime de qué están hablando. Cuando la tía quiera que os enteréis, os lo contará. Cada vez tienes la cara más dura, Tare. Dime de qué hablan. Siéntate, Rahim. No hagas eso. ¿Le digo a la tía que te retuerza la oreja? Entra tú. Cuando se pide se dio cuenta de que estaba embarazada, se entristeció muchísimo. Creía que tu nacimiento era el fin de su vida. Recuerdo muy bien aquellos días. Lo pasamos muy mal. Entonces fui una hija no deseada. Es que nosotros no estábamos preparados para tener un hijo en ese momento. Yo acababa de montar mi empresa y Sepide había conseguido una beca para estudiar en Canadá. Todo iba según nuestros planes. Ya nos habían concedido los visados. Por eso nos quedamos tan sorprendidos cuando nos dijeron que Sepide estaba embarazada. Yo, por mi parte, creía que era la voluntad de Dios. Pero Sepide no creía que fuera así. Me dijo algo que hizo que yo le insultara por primera y última vez. Me dijo que no quería tener ese bebé. Cuando tú naciste, al principio se sentía extraña. Te quería porque era su hija, una parte de ella misma. Pero al mismo tiempo, te rechazaba. Porque pensaba que no la dejabas progresar. Entonces, cuando me robaron, se sentiría libre y feliz como una abeja entre las flores. Al contrario, hija mía. Cuando te robaron tu madre, quedó en estado de shock. Se aisló totalmente durante un año entero, casi no salió de casa. Pensaba que Dios la había castigado alejándote de su lado por haber tenido aquellos malos pensamientos. Decía maldiciones contra sí misma. Incluso estaba dispuesta a dar su vida por tenerte a su lado tan solo un día más. Después de un año de tratamiento, fue poco a poco mejorando. Me dijo que quería tener tres niñas para llenar el hueco que le habías dejado. ¿Tuvo tres hijas? No. Dios no volvió a darnos otra hija. Ahora tengo cuatro hijos. Seguramente uno de ellos es Pedrán. Sí, Pedrán es un buen chico. Solo es muy desconfiado en todo lo que tenga que ver con lo económico. Pero él suele ser muy razonable. Yo, por mi parte, estoy seguro de que eres mi hija, pero para demostrárselo a Pedrán, te ruego que me acompañes para la prueba de ADN. Señor Arbab, por favor, llámame papá. Yo no quiero probar nada ni al señor Pedrán ni tampoco a ninguna otra persona. A mí me gusta la vida que tengo. No me gustaría cambiarla. ¿Quién te ha dicho que tu vida va a cambiar? Lo único que va a suceder es que recibirás lo que por derecho te corresponde. Yo no sé comportarme de acuerdo a sus costumbres. No puedo cambiar mi manera de hablar de un día para otro. Y mucho menos separarme de estos chicos, de mi hermanastro y de mi novio, el señor Mohsen. ¡Felicidades! ¿Es usted novio de Ghazal? Querida Ghazal, nosotros te acogeremos encantados a ti, a tus chicos, a tu hermanastro y también a tu novio. Solo te pido que me acompañes para hacerte la prueba, para poder demostrarle a tu hermano que eres aquella niña perdida llamada Ghazal. De acuerdo. Ven, Feri. La tía cree.
creído por fin que aquel señor rico es su papá y ha aceptado irse a vivir con él a su casa. Dice que nos llevará a todos con ella. ¿Quién? ¡Viviremos a cuerpo de rey! ¿Qué estáis murmurando? ¡Hablad un poco más alto! Si Ferry quiere, os lo contará. Espero que llegue el día en que podamos darle a Tare una buena paliza. ¡Vete al infierno! Ferry. Ferry, ¿no quieres decirnos qué te ha dicho Tare? Dijo que nuestra situación mejorará. Parece que ahora vamos a ser ricos. Mañana vendré a las 8. ¿Estarás despierta a esa hora? Sí, nosotros nos levantamos temprano, señor Arbat. No me llames Arbat, llámame papá. Hay que respetar las costumbres, señor Mohsen. Vamos a quedar un día de esta semana para que venga a casa. Mejor dicho, a la casa de mi querida Ghazal. Para que vayamos conociéndonos, quiero que sepa que yo respeto la decisión de Ghazal. Seguro que será un buen esposo. Adiós, hija mía. Adiós. Adiós, chicos. Adiós, señor. Adiós, señor. Perdona, ¿podemos hablar? Sí, ¿por qué no? ¿Cómo es que aún no habéis ido a trabajar? ¿Pero tenemos que seguir yendo a trabajar? ¿No vas a llevarnos a la casa de tu padre, señorita Homa? ¿Quién nos ha dicho eso? Yo no les he dicho nada, tía. Han estado espiando. En primer lugar, no sé si iremos. Pero si nos vamos a vivir allí, no vamos a estar sin hacer nada. Todos tenéis que trabajar, claro que en la empresa del señor Arbat. Y también tendréis que estudiar para poder triunfar en el futuro. ¿Y no podemos solo estudiar como hacen los niños de las familias ricas? No. Marchaos al trabajo ahora mismo. Hamid, ve y coge la llave para arreglar el grifo, que está goteando. ¡Moveos, chicos! Ojalá tuviéramos 7 soles más para poder viajar todos juntos en el tiempo hasta el año 64. 8 soles. Deberíamos tener 8 soles para poder viajar todos juntos. Los chicos, tú, Hamid y yo, en total somos 8 personas. Sí. Pero de momento no tenemos más que 2 soles. Sé que es sumamente difícil para ti vivir sin los chicos, pero... No es muy difícil para mí, Mohsen. Es imposible. Yo no puedo dejarlos a la buena de Dios para acompañarte a ti. Mejor dicho, es que... No creo que a Dios le guste que haga tal cosa. A tu hermana Marian le dije que me casaría contigo si mi hermanastro y los chicos vivían con nosotros. Ya has oído lo que le he dicho a mi padre. Que si los chicos no pueden vivir conmigo, me olvidaría de él. ¿Quieres decir que vas a olvidarte de mí también? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué no dices que eres tú quien se está olvidando de mí? ¿Yo? Sí. ¿Por qué no te quedas tú aquí y vives en esta época? Es que todos mis parientes están allí, en el año 64. No. Aquí también están. Solo han envejecido 20 años. Mi madre no, ya no está. Oye, Mohsen, si yo dejo a estos niños, sabe Dios qué puede ocurrirles. Pero no te preocupes, en el año 64 hay personas que se ocupan de cuidar a tu familia, como el señor Golam Reza y tu amigo Homayun.
Me estás poniendo una condición muy difícil. La condición que me has puesto tú es más difícil, Mosén. ¿Qué has hecho, Hamid? Ve corriendo y cierra la llave de paso. ¡Corre! ¿La has cerrado? ¡Maldición! Pero has visto lo que has hecho. Mira lo que has hecho, Jamie. Vamos, deprisa. ¿A quién le toca lavar los platos esta noche? ¡Le toca a Rajiv! ¡Sí, a Rajiv! Ve a lavar los platos. ¿No te gustó la comida? No has comido casi nada. Al contrario, Homa. La comida estaba deliciosa. He comido mucho. He estado pensando en que durante estos últimos días, mejor dicho, desde el día en que me encontré contigo, en la autopista me han ocurrido unos sucesos bastante extraños. Menudas aventuras. Aún no puedo creerlo. Mañana quiero volver al año 64. Sí. Creo que es una buena decisión. Nosotros pertenecemos a épocas diferentes. Me parece que no estamos hechos el uno para el otro. Voy para ver a mi madre. Quiero mirarla hasta que me canse y despedirme. ¿Estás seguro? ¿De qué? ¿De que quieres vivir aquí, en el año 88? Estoy seguro de que quiero vivir contigo. No me vayas a decir el día de mañana que dejaste a tu familia por mí. ¡Ponte los zapatos! Siempre vas descalzo. ¿Quieres viajar desde aquí? ¿Cómo? ¿Quieres viajar al año 64 desde aquí, desde este lugar? Ah, no. En el año 64, en este lugar, vivía un anciano. Mejor dicho, una señora mayor, si aparezco delante de ella, es posible que se asuste y que le ocurra algo malo. Además, en el callejón hay un guardia que por poco me arresta. La última vez que viajé en el tiempo hasta el año 88. Así que es mejor que no desaparezca aquí o por estos alrededores. Entonces, ¿qué te parece si vamos al barrio de Navab? ¿A Navab? Sí, hombre, al lugar en el que apareciste el otro día delante de Ferry.
Si desapareces allí, probablemente aparecerás en tu casa. Allí no es posible. No en medio de la autopista. En ese lugar me atropellaría un coche y moriría. Sí, sí, ahí es peligroso. No es posible que desaparezcas ahí. Digo que ¿qué te parece que vayamos cerca de la Torre Milad y desapareces ahí? ¿La Torre Milad? Sí. Es que dicen que ese lugar antiguamente era un desierto. Si desapareces ahí, aparecerás en medio de la nada. Nadie te verá y no correrás ningún peligro. Sí. No es una mala idea. Vamos juntos allí. Está bien. Ahora, te pongo un colchón en esta habitación para que duermas al lado de Hamid y los chicos. No, yo dormiré aquí, en el patio. ¿Por qué quieres dormir aquí? Porque aquí me siento más cómodo. La temperatura es más agradable. Aquí hay muchas cucarachas. Te van a subir por el cuerpo. No importa. No me dan miedo las cucarachas. Yo tampoco tengo miedo a las cucarachas. Me dan asco. Le diré a Hamid que te traiga un colchón. Buenas noches. Buenas noches. Hamid, lleva un colchón fuera. Date prisa. Venga, chico. ¡Qué alta es! Sí. Si desde aquí es horrible, imagínate desde arriba. ¿Se puede subir arriba? No, aún no está inaugurada. Espera un momento, voy a preguntar. No, ¿por qué tienes que ir tú? Iré yo mismo. Esperad aquí. Hola. Hola, señor. Perdón, ¿se puede entrar? No, señor, aún no se ha inaugurado. Vale, gracias. Disculpe. ¿Podría decirme qué había por aquí en el año 64? ¿El año 64? Sí. ¿Y yo qué sé, hombre? Nada. Por aquí no había nada. ¿Por qué lo preguntas? Por nada. Curiosidad. ¿Y no se puede entrar? No, debes registrarte y esperar tu turno. Hay unas 180.000 personas antes que tú. ¿Qué te parece? ¿180.000 personas? ¿Sí? Gracias. Adiós. Dice que no es posible, ¿verdad? Sí, eso ha dicho. Hay unas 180.000 personas esperando para visitarla. Bueno, pues ya puedes desaparecer. Creo que es mejor que nos alejemos un poco. Me da miedo desaparecer delante de ellos y que después quieran interrogaros a vosotros. Alejémonos un poco. Bueno, me voy. ¿Qué ha dicho? Te pide que vuelvas pronto. De acuerdo. Hasta la vista. Hasta pronto. Creo que... es muy triste que no pueda ver nunca a mi suegra. Aunque a lo mejor... si ella me viera,
no le caería nada bien. Al contrario, estoy seguro de que le caerías muy bien. Qué lástima que no pueda llevarme nada de esta época. Si no, me llevaría conmigo un poco de la comida que hiciste anoche para que mi madre la probara y se diera cuenta de que su nuera es la número uno en todo. Dale recuerdos de mi parte. Adiós. Adiós. Oye, Mosén. Si te vas y no puedes o no quieres volver, yo no me enfadaré. Guardaré un buen recuerdo de ti. Y de todas estas aventuras. Será para mí como un hermoso sueño, de esos que después olvidas. Pero yo jamás dejaré de recordarte. Por eso he de volver muy pronto. Seguro que volveré, Gazal. No soy Gazal, sino Joma. Déjame quedarme con el nombre de Joma en recuerdo de la señora Jabal. Oye, ¿me haces un favor? Claro, ¿qué quieres? Aquella muñeca que dijiste que tenía en la mano cuando era niña. Vale. Si puedes, tráemela. Bueno, la traeré. Bien, vete ya. Y no te lleves a nadie por el camino. Adiós. Hola. Hola. ¿Pero cuándo has vuelto? Ahora mismo. ¿Y por qué fuiste al sótano nada más llegar? Al entrar oí un ruido en el sótano y fui a ver si pasaba algo. ¿Qué pasaba? Nada.
Había un gato. ¿Está mamá en casa? Sí. ¿Qué pasó? ¿Has encontrado trabajo? Sí, entremos. Luego te contaré lo ocurrido. Hola, mamá. Hola, querido. ¿Cuándo has llegado? No te he oído llegar. Ahora. Ahora mismo. Bienvenido. Has vuelto muy pronto. Sí, es que acabé muy pronto lo que tenía que hacer. Mejor dicho, empecé antes de lo previsto. Tengo que regresar pronto a Bandarabás. ¿Has encontrado empleo? Un empleo fabuloso. Voy a trabajar a bordo de un barco. ¿En un barco? A ver si te vas a ahogar. Voy a trabajar a bordo de un barco, no debajo de él. Es que si no tienes cuidado, te caerás al agua. La ida y vuelta desde aquí a Bandarabás son 2 días. ¿Cómo es posible que hayas ido y regresado tan pronto y que además hayas encontrado trabajo? Es que al volver, el capataz me compró un billete de avión. La empresa tiene mucho dinero y además son muy generosos. Bien, gracias a Dios. ¿Entonces te contrataron? ¿Ya tienes empleo? Sí. Ya no soy un vago. ¿Y Homayun? ¿Le contrataron a él también? No. No, a él no. Oh. ¿Y eso por qué? ¿No decías que eran amigos de Homayun? ¿Cómo es que te han contratado a ti y a él no? ¿Qué tiene que ver el negocio con la amistad? Si me han contratado a mí es porque soy mecánico y puedo reparar los barcos. ¿Qué puede hacer allí Homayun? En un barco no hay trabajo de carpintería. He hecho un apkus con mucho aceite para comer. Estará listo dentro de unas 2 horas, ¿verdad? ¿Que te gusta? Sí, me gusta mucho. Voy un momento a ver a Homayun. Hasta luego. Adiós, Mariam. Adiós. No llegues tarde a comer, hijo. Está bien. Por más que te digo que sospecho de Mohsen, tú no me crees y encima me acusas de que calumnio a mi hermano. ¿Qué pasa?
pasa, hija? Ha escondido esto en el sótano. ¿Y eso qué es? Son antigüedades y unas joyas. ¡Ay, Dios mío! La noche en que Golán Reza vino a pedir mi mano, Mohsen me preguntó si me gustaría que él cometiera un robo con el fin de hacernos ricos. Ahora lo entiendo. Aquella misma noche había cometido un robo. ¿Quién? El Benjamín de nuestra familia y mi único hermano. ¿Cómo estás tan segura de que todo esto es de Mohsen? Cuando estaba tendiendo la ropa, Mohsen salió del sótano. Su mochila estaba allí. Ni siquiera la ha abierto. Su ropa aún está limpia y ordenada. Yo creo que lo del trabajo y lo del viaje a Bandar Abbas es todo mentira. Que Dios me proteja, hija mía. Hablaste tanto sobre la pobreza, la miseria y las desgracias que para cerrarte la boca tu hermano ha comenzado a cometer delitos y robos. ¿Es eso lo que querías? ¿Ha cometido un robo para cerrarme la boca? Sí. Como has dicho hasta la saciedad que querías casarte con Anús para dejar de ser pobre, él se ha sentido herido en su amor propio y ha decidido ganar dinero de cualquier manera para ofrecértelo a ti y que así dejes de ofenderle. ¿Cuándo le he ofendido yo? El que ha cometido un delito es Mohsen. ¿Por qué me echa la culpa a mí? ¿A dónde vas, Marian? Voy a entregar todo esto a la policía. Si se lo entregas a la policía, ellos te preguntarán que de dónde las has sacado y qué vas a responderle. ¿Quieres arrestar a tu hermano con tus propias manos? ¿Qué nos has hecho, Mohsen? La culpa no es de mi hijo. Tal vez no lo haya hecho él. Tal vez lo haya hecho Homayun. Sí, eso es. Las ha robado Homayun y se las ha dado a Mohsen para que se las esconda. Aunque lo hubiera hecho Homayun, Mohsen es su cómplice, mamá. Desde el principio sabía que ese tal Homayun sería un vil delincuente. Estaba clarísimo desde que era un niño. ¿Qué le parece si le entregamos estas cosas a Golán Reza? ¿A Golán Reza? ¿Por qué a él? Vamos a contarle con pelos y señales lo ocurrido al señor Golán Reza. Le decimos que Mohsen se le ha ido la cabeza y ha robado todas estas cosas y le pedimos que haga el favor de entregarlas a la policía para que le lleguen a manos de su dueño. Y que lo haga de manera que no involucren a Mohsen en el asunto. ¿Has perdido la razón? ¿Quieres desacreditarte a ti y a tu hermano delante de tu novio? Me parece que es mejor eso que permitir que Mohsen se eche a perder. ¡Espera, Marian! ¡Espera, Marian! No cometas ninguna locura. Por favor, Marian, vuelve.